Entre otras, ver primera cuestión. Punto segundo, absolver a Serapio del Carmen Barros, titular del DNI 7.578.845, por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación del tormento por los que viene acusado. Punto tercero, condenar a Antonio Alberto Camarelli, titular del DNI 7.397.693, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita y partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia. Casos Christensen, Soto, Contreras, Novelo, Rodríguez y Liberatore. Privación de 2 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas del proceso, todo un concurso real. Y absolver al nombrado por el delito de aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravados por ser la víctima de perseguido político. Casos